Como ya le informaba esta mañana, normalistas de Ayotzinapa vandalizaron esta puerta de Palacio Nacional ubicada sobre la calle de Moneda en el centro histórico de la Ciudad de México. Al respecto, la Secretaría de Gobernación informó que el subsecretario de los Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Arturo Medina Padilla, se contactó con las madres y con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Reiteró su total compromiso y disposición para trabajar sobre tres ejes fundamentales. Primero, el reforzamiento de los trabajos de búsqueda en campo a través de la estrecha coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como autoridades federales y del Estado de Guerrero. Segundo, continuar con los esfuerzos para romper el pacto del silencio y con ello obtener información para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos. Finalmente, seguir con los trabajos para garantizar el derecho de las víctimas y el pueblo de México a la verdad y a la justicia a través de las acciones legales necesarias para sancionar hacia los responsables de estos lamentables hechos. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación recalcó que el Gobierno de México estará siempre abierto al diálogo.